Bienvenidas y bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento para el Seguimiento a los Diálogos de Paz en La Habana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de gran interés para Colombia. Es el tema de los niños, de las niñas, de los jóvenes desvinculados del conflicto, pero también de los niños, de las niñas y de los adolescentes que estamos criando para que vivan en una sociedad posconflicto. Para ello hemos invitado a tres grandes personajes, tres grandes mujeres. Entonces les presento a mi primera invitada. Mi primera invitada se llama María Isabel Mena. María Isabel Mena es una historiadora, experta en asuntos de niñez afrocolombiana. Les presento a Marixa Díaz. Marixa Díaz Barón es la directora de un centro que tiene mucha fama y nos va a contar por qué es tan famosa Mafalda. Usted es la directora de este centro que se dedica un poco a la expresión artística. Y también tenemos a Margarita Corredor Pachón. Margarita Corredor Pachón juega de local. Es de nuestra universidad. Es la directora del Jardín Infantil UN. Un jardín que existe desde hace 40 años. Me imagino que muchos de los hijos e hijas de nuestros egresados han pasado por ahí. Entonces, con ellas quiero abrir una pregunta, y es la pregunta por ¿cómo recibieron ustedes la noticia del acuerdo sobre niñez que se logró en La Habana en días atrás? ¿Ustedes creen que es una noticia que debe alegrarnos o qué debemos hacer con esa noticia? Decir simplemente qué bueno por la familia de esos niños que hacían parte de las filas guerrilleras, o es una noticia que debe ser una gran noticia para toda la sociedad colombiana. Yo pensaría que es una gran noticia, una excelente noticia que nos acerca cada vez más a ver que es posible una generación del posconflicto, una generación que no tenga todos los días el miedo y el pánico a la guerra, una generación que en el caso, por ejemplo, de comunidades negras pueda vivir y permanecer en sus territorios ancestrales. Entonces yo creo que es una noticia que implica al individuo, al que no va a tener que vivir permanentemente con la zozobra de que se lo llevan, de que ya no va a ver a su familia, a sus tíos, a sus padrinos, este núcleo de familia que es tan importante, pero que también implica a la sociedad. Porque las familias no existen en abstracto, las familias son figuras que finalmente apoyan emocionalmente al individuo y que además tienen un resorte muy fuerte en la sociedad. Entonces yo creo que en el corto tiempo es una noticia fundamental para pensar la paz en este país. Y que por supuesto esta nueva generación va a tener la responsabilidad de concretar estos acuerdos, de llevarlos a feliz término, y que para la infancia como tal, para este ciclo vital que es tan delicado, que es tan especial justamente por todo lo que se juega en estos tiempos de ser niño, de ser niña, va a ser un elemento y un patrimonio muy, muy, muy importante para la sociedad colombiana. Marixa, ¿cómo qué estaba haciendo usted el día en que recibimos esta noticia? ¿Y qué pensó? Pues cada paso, cada acuerdo que se ha hecho en La Habana ha sido algo que, sobre lo que estaba absolutamente pendiente, porque creo que es un paso no solamente de un acuerdo de lo que se negocia allí, no es una negociación, sino que es una propuesta de construcción de futuro. Los niños y las niñas nunca debieron haber estado allí, nunca debieron haber sido ni reclutados, ni debieron haberse ido voluntariamente, porque muchos también lo fueron así. Y creo que esto necesariamente habrá de estar acompañado de buscar las razones por las cuales hubo reclutamiento y se consideraba que la infancia podía ser manejada de esa manera, y también por qué algunos querían alejarse de sus familias, por qué querían buscar relaciones de poder
al estar dentro de alguno de los grupos armados. ¿Qué elementos sociales también acompañaron todo esto? No solamente celebramos que no estén, por supuesto, sino celebramos que analicemos qué pasó. Y que actuemos sobre esas condiciones objetivas que hicieron que los niños terminaran, los niños y las niñas terminaran allí. Que esas causas no se repitan nunca. No se repitan, exacto. ¿Y usted? ¿Cómo vio este acuerdo, Margarita? Bueno, creo que es un acuerdo para celebrar. Creo que es ganancia para el país el que los niños y las niñas no estén en la guerra. Digamos, de manera indirecta es muy fuerte, peor aún de manera directa. Creo que los niños y las niñas que estuvieron en la guerra han sido víctimas de muchísimos abusos. Y esto no solamente afecta al sujeto como tal, sino también hace un daño a la sociedad y al país en general. Creería que se debe considerar también el hecho de del servicio militar obligatorio. Creo que también es algo que se debe reconsiderar en cuanto a que también los muchachos y los jóvenes tienen la oportunidad de decidir si quieren participar o no en cualquiera de los dos lados en que se esté, ¿no? En grupos armados ilegales y también, digamos, en el ejército o la policía. Creo que eso también es para reconsiderarlo, por el mismo hecho de ser jóvenes y de tener unos derechos, ellos de poder elegir, de poder participar de manera real. Creo que eso es algo que se debe revisar. Bien. ¿Qué significa entonces este acuerdo para la sociedad colombiana? Para darnos mayores elementos de juicio, hemos preparado esta nota de contexto. Los y las invitamos a mirarla. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP llegaron a un acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención. Los principios orientadores de este acuerdo son el interés superior y el reconocimiento de todos los derechos, el reconocimiento de su condición de víctima del conflicto, el respeto a la dignidad y privacidad de los menores de edad, las garantías para la protección integral de los menores de edad, incluidas las garantías de seguridad, participación de los menores de edad en la ejecución de los programas para su retorno a la vida civil, reintegración familiar y comunitaria en sus propias comunidades y enfoques de género étnicos y etarios. Las medidas y programas contenidos en el acuerdo tienen un carácter estrictamente humanitario. Es un acuerdo histórico en beneficio de la primera infancia del país. Bien. Me gustaría conversar con las invitadas sobre cuáles serían los beneficios que tiene para la niñez en el país terminar este largo conflicto armado por la vía de una negociación política. Profesora María Isabel. Yo pienso que en el tiempo inmediato es una generación que va a crecer sin miedo. Ese va a ser uno de los valores agregados a todo este proceso que se ha sostenido en el tiempo, que produce una generación mucho más acorde a los tiempos históricos. Creo que necesariamente esta infancia, bueno, y estas categorías que están en discusión sobre qué es lo distintivo entre ser infante, lo infantil, la infancia, los niños, la niñez, todo esto que está aquí en discusión, necesariamente tiene que pasar y tiene que redundar en el tiempo inmediato en que sea una generación distinta a nosotros, sin miedo en su alma, sin ese problema del desplazamiento que fue tan agobiante, sin esa desproporción en ciertos territorios del conflicto. Entonces creo que eso va a ser casi que automático. Okay. Marixa. Yo creo que se logran varios asuntos inmediatos. Los niños
y las niñas van a registrar que es posible construir un acuerdo en medio de conflictos. Ese es un referente que creo que los va a acompañar toda la vida y que seguramente va a tener impacto sobre los conflictos cotidianos que forman parte de la vida, el saber que si se pudo hacer a escala del país, se pueden hacer a escalas más inmediatas y menos complicadas eventualmente. Van a salir de la situación de adversidad constante y de tensión de la violencia directa. La violencia indirecta, otras repercusiones vendrán más adelante, pero esa situación que ellos están viviendo como víctimas del conflicto violento, resuelto por vidas violentas, es algo que distensiona. Y la distensión debe permitirle a los niños y a las niñas respirar, jugar, gozar, ¿no? Expresar eso que tienen como ser niños, de la manera y en el contexto cultural que tenga cada quien. Margarita. Bueno, creo que también analizando, yo veía, digamos, cuando vi las preguntas, también pensaba en poder no tener miedo. Vivir sin miedo me parece que es algo fantástico. Pero también veía que un beneficio es empezar a disfrutar realmente de sus derechos, o sea, poder de verdad gozar del ejercicio de sus derechos, tener familia, ¿sí? Tener arraigo, poder disfrutar de su cultura, de su espacio, poder disfrutar de una etapa propia del desarrollo que es la infancia, entonces poder jugar, poder aprender, poder pelear, poder salir a la calle, poder hacer las cosas propias de la infancia, poder vivir, poder crecer sanamente, sanamente en todo, ¿no? Físicamente, pero también emocionalmente. Sí, creo que en lo emocional es algo en lo que se debe ganar muchísimo como un beneficio inmediato y que pues a largo plazo va a ser una ganancia muy grande para el país, que se vaya sanando esta sociedad, que digamos estamos muy enfermos como sociedad. Va a ayudar a aliviar muchísimo esa tensión que tenemos en el país. Bien, cuando las escucho, no sé, me asalta una pregunta y es como, ¿ustedes creen que todos los niños han vivido con temores, un poco lo que ustedes han dicho, o eso se ha vivido de manera distinta por clase social, por grupo étnico, por región? Sí, porque yo estaba mientras ustedes hablaban, yo puedo conocer muchos niños que ni siquiera saben que en este país hubo un conflicto armado, es decir, viven en estructuras un poco tan protegidas que ni se enteraron, como otros que pertenecen a sectores muy altos y se enteraron porque el papito, la mamita estuvo secuestrado. Pero también hay unos que viven en otra realidad. Entonces, ¿no será que también hay que hacer una lectura un poco más regional, de clase social, de pertenencia étnica, para poder también entender los sufrimientos que han tenido las distintas infancias dentro del país? María Isabel. Yo creo que Claudia ha tocado un tema muy importante y es que necesitamos pluralizar la infancia, porque nos hemos acostumbrado a ver una infancia casi que como una sola, como exclusiva, como única, como universal. Y esto en Colombia es básicamente un pecado, porque diluye e invisibiliza las otras infancias. Entonces yo creo que hay un primer asunto ahí de un plural absolutamente necesario para que se pueda construir en paz el próximo periodo de la historia colombiana. Perdóname. Y hay otro asunto que creo que es necesario decírnoslo permanentemente, y es que en el caso de las comunidades negras, nuestras infancias tienen una doble invisibilidad. Una invisibilidad como herederos de la diáspora africana, como herederos del tráfico transatlántico y de la esclavitud, y hoy del conflicto armado.
Entonces, estas dos deudas históricas se suman en esos cuerpos tan pequeñitos, en esas mentes, en esas emociones, y creo que eso es necesario tenerlo en cuenta para poderlo administrar emocionalmente. Calculémonos nosotros un ejemplo pequeñito. Un niño que venga desplazado del Chocó, que venga en las situaciones que viene de hacinamiento, de desplazamiento, de confinamiento, y llega a una ciudad como Bogotá y toda la ambientación que se encuentra en su hogar infantil, en su preescolar, es alusiva a la gente mestiza. Entonces, ¿cómo se siente este niño cuando no hay referentes en su jardín infantil y en su preescolar que digan que él existe? Entonces, yo creo que aquí hay unas preguntas que se nos han quedado aplazadas y que es necesario pensárnoslas, en términos del posconflicto, para que en realidad podamos imaginar un país en paz. Okay. Marisa, usted ha trabajado con infancia indígena, ¿no? En sí, algún momento. Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo en que los niños viven y han vivido la situación de conflicto armado y de violencia de distintas maneras. Efectivamente, están quienes han estado en el fuego cruzado y quienes han estado mucho más alejados de la situación, pero creo que todos y todas las niñas lo han vivido de una u otra forma. Hay una lógica de la violencia que se materializa en el conflicto armado, que forma parte de una sociedad que todos están viviendo. Y por supuesto que ser víctima directa es distinto a vivirlo de otra manera. Desde la televisión. En otros espacios, ser desplazado, tener la experiencia de incertidumbre permanente del desplazamiento, ¿no? Hay gente que ha recorrido 5 años, por ejemplo, yo sé de niños y niñas en Vera que con su mamá recorrieron el país durante 5 años buscando al papá, que tuvo que salir en horas del lugar de vivienda, ¿no? Y finalmente se reencontraron y algunos nunca se reencontraron. Y por supuesto que esas son situaciones muy distintas. Pero yo no creería que ha habido ningún niño que esté completamente blindado y alejado, lo mismo que toda la sociedad, ¿no? Eso es parte de la vida que llevamos durante 60 años, que por lo menos 3 generaciones hemos crecido en ella. Marisa, yo sí conozco familias que viven en burbujas. Creo que si en este país no existieran familias que viven en burbujas, tuviéramos muchas más personas apoyando el proceso de La Habana. Es decir, creo que hay una falta de comprensión enorme de lo que ha estado pasando en estos años en el país. Estimada Margarita, los niños del jardín de nuestra universidad hablan de estos temas, saben que existió el desplazamiento, tuvieron compañeritos desplazados, ¿cómo sintieron ellos el conflicto? Los niños del jardín no hablan de estos temas, digamos que nunca los he escuchado, los hemos escuchado hablar del tema, pero sí, digamos que nosotros tenemos población, como es la población de la Universidad Nacional, entonces es una población diversa, con diferentes etnias y demás, y digamos que con los padres sí. Sé que algunos han tenido unas dificultades muy de cerca con el tema del conflicto armado. Algunos les ha tocado salirse de su tierra para poder, digamos, alejarse de esta situación. Lo que sí ve uno en los niños, digamos, que resulta llamativo y es impactante, diría yo, es que ellos sí hablan de matar. Sí, los niños sí hablan de matar. Hacen pistolas y yo la mato. Digamos que yo creo que todos los que trabajamos en educación inicial promovemos que, digamos, ese tipo de juegos no se den. Pero ellos, digamos, en un juego natural, espontáneo, los niños fácilmente pueden hablar de matar. Como que eso impacta. Comparto, digamos, lo que estabas diciendo, que no todos los niños han vivido, digamos, la violencia de la misma manera, pero también existe la televisión, también existen los medios de comunicación,
Y cuando se dan las noticias que hubo un ataque a determinada población, murieron tantas personas, hubo combate, ¿sí? Los niños están oyendo, o sea, los niños no son seres inertes ahí, sino que ellos están oyendo y están viendo y saben de alguna manera que sí somos muy violentos. Digamos, uno sale aquí a subirse al Transmilenio y pues hay que... Sí, digamos que ahí se ve, digamos, una situación o cómo se conduce en la ciudad, digamos, todo el tiempo se ven expuestos a situaciones violentas, ¿sí? Que creo que eso también, digamos, en ellos se va creando la idea de que es la manera de solucionar, sí, es siendo bravo y contestando feo. Bien, ok. Bueno, ya agotamos nuestra primera parte del programa. Nos vamos ahora a una pausa. Bien, estamos de regreso en La Paz en Foco y seguimos conversando con María Isabel, con Marixa, con Margarita, sobre temas de gran interés para el país. Bueno, entonces nosotros somos una generación que estamos en un lugar bastante de compromiso, diría yo. Bien, entonces somos una generación que tiene que dejarle algo a estos niños y estas niñas que van a vivir en un país que no nos tocó a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que como generación tenemos que hacer para que estos niños y estas niñas vivan realmente en una sociedad que tiene una paz estable y duradera? Una manera de administrar el presente y el pasado tiene que ver con narrarlo. Una sociedad que no se narra a sí misma no tiene identidad, pero además estaría condenada a repetir los hechos bochornosos de su pasado y de su presente. Creo que la historia escolar tiene la capacidad de relatar eso que fue bonito y lo que no es tan bonito, que igual los niños lo van a saber por los medios de comunicación, porque se lo cuentan, porque sus abuelos están ahí, porque su familia lo van a contar. Entonces yo creo que una posibilidad es un pacto nacional por la historia y la historia en su versión escolar. Creo que eso lo tenemos que soñar, sí, que eso le tenemos que dar un cuerpo, un presente, un pasado. Eso nos tiene que servir al futuro para decir que Colombia vivió un episodio absolutamente delicado de conflicto, pero que pudo salir de él. Y que ese modelo de negociación, ese modelo de trabajo que está instalado en La Habana sin que esté resuelto todos los temas, es un modelo que le ha permitido llegar a Colombia donde está. Entonces, de tal suerte que serviría, por ejemplo, para los comités de convivencia escolar, esos comités que son tan importantes porque definen de alguna manera el clima donde los niños están mucho tiempo. Entonces, yo creo en eso. Entonces, usted está diciendo, esta generación tiene un papel y es empezar a pensar cómo se le va a narrar el conflicto armado a los niños y a las niñas y qué lecciones positivas podemos sacar de ahí, e igual cómo es posible dignificar a las víctimas de este conflicto. Entonces usted nos está poniendo un gran reto, profesora María Isabel Marixa, como generación. Decir algo para complementar esto, y es que esa narrativa no puede ser solo la narrativa de los adultos a los niños, cómo los adultos le narran lo vivido a los niños, sino que los niños deben narrar cómo ellos han vivido el conflicto también. Narrarnos a nosotros. Narrarnos a la sociedad. A la sociedad en deben general. Narrarlo. Y creo que el enorme desafío, por supuesto, es crear una paz sostenible. Lo que estructura la violencia son las relaciones de inequidad, de injusticia y de opresión, de segregación. Hacer que esos elementos se construyan de otra manera y permeen la vida cotidiana. Que las relaciones de justicia, de equidad, de participación sean reales en la familia,
en la escuela, en el espacio público, en todas las relaciones, es un desafío muy fuerte para una generación que todavía viene impregnada de una lógica de violencia y que queremos construirlo de otra manera con nuestros niños, pero es el único camino. De acuerdo. Margarita. Bueno, es un reto el que tiene esta generación. Digamos que no es una tarea fácil, pero la que hay que darle la cara, hay que trabajar sobre ese reto. Siento que es una obligación que tenemos, es decir, si tenemos un compromiso desde la educación, si tenemos un compromiso desde querer formar un nuevo país, este debe ser un compromiso que lo acompañe, el de creernos que sí podemos tener paz, el de brindarles a todos los niños la posibilidad de vivir en un país en paz. Quienes trabajamos en el sector educativo creo que tenemos una tarea muy, muy importante, porque creo que la educación ahí entra a jugar un papel casi que primordial, casi que debe ser el eje acompañado de muchos otros factores, debe ser un eje muy importante. Y creo que el Estado tiene una tarea muy grande también en romper esas brechas de las que hablaban las profesoras, en la parte de desempleo, en la parte de todo lo que está ocurriendo con la pobreza, en no tener las mismas oportunidades. Así se vive en Bogotá, no tienen las mismas oportunidades estrato 6 que estrato 0. Las oportunidades para los niños no son las mismas. Las oportunidades de acceso a educación, a la universidad, a los jóvenes de hoy les queda más difícil entrar, cada vez es más difícil entrar a estudiar, porque entrar a una buena universidad se está limitando muchísimo y se está generando unas maneras de limitar la entrada. Y muy seguramente los estratos más bajos no van a poder entrar a universidades como esta, infortunadamente, porque como se está haciendo, no me parece. Y otras son muy costosas. Y creo que frente a eso se debe hacer un estudio. O sea, si queremos, o sea, creo que son muchos aspectos los que entran a jugar muchísimos para que podamos comprometernos y cumplir con la tarea. Creo que cada uno desde donde estamos, uno aportará su granito de arena, pero sí hay unas tareas muy importantes que vienen desde el Estado. Ok. Gracias, Marixa, porque usted nos recuerda que es importante generar oportunidades en la primera infancia y ese es el tema de nuestra nota de contexto. Los y las invito a mirarla. La generación de oportunidades para la primera infancia es un reto que tiene la sociedad colombiana para el afianzamiento de una paz estable y duradera. Además de garantizar los derechos humanos, la salud, la educación a todos los niños y niñas del país, la sociedad colombiana se debe enfocar en restituir los derechos vulnerados a los menores que son víctimas del conflicto. En el acuerdo firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, la insurgencia se comprometió a poner fin al reclutamiento de menores de 18 años. Entregar la información disponible sobre los menores de 15 años que salen de las filas. Contribuir a la identificación de todos los menores de edad para que participen en el programa especial de garantía de derechos que se acuerde para ellos. Por su parte, el Gobierno Nacional se comprometió a conformar una mesa liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y con participación de otras entidades como la UNICEF, la OIM, la CICR, además de 3 organizaciones sociales. Esta mesa tiene la función de elaborar las propuestas, los programas y los planes para el cumplimiento del acuerdo, así como brindar atención en salud, facilidad en educación, garantía de inclusión de sus familias a la oferta estatal de proyectos productivos y de vivienda digna. El cumplimiento de estos compromisos apunta a propiciar un conjunto de oportunidades a la infancia víctima del conflicto y son, a su vez, compromisos que tiene el Estado colombiano con todos los niños y niñas del país. Bueno, entonces no es posible hablar de niñez sin hablar de la escuela. Estamos de acuerdo. Entonces, me gustaría que ustedes rápidamente me contaran cómo ven ustedes la escuela. La escuela, ¿qué rol tendría que desempeñar en la formación de esta nueva cultura de paz que tenemos que desarrollar y profundizar en este país? Entonces, por
problemas de tiempo, yo les pido que únicamente usen un minutito para responder a esta pregunta. Profesora María Isabel, ¿el rol de la escuela en la construcción de la cultura de paz? La escuela se tiene que readecuar, la escuela se tiene que deconstruir mucho de los conceptos ilustrados que todavía guían el accionar de la escuela. La escuela no puede seguir pensando que los niños se adecúan a la escuela y es la escuela quien tiene que salir a blindarle a los niños las condiciones para que sean mejores ciudadanos, para que vivan su niñez plena, para que siendo jóvenes también disfruten de la vida con todas esas capacidades y esas oportunidades que representa este país. Sí, que la escuela entienda que las pruebas saber no son lo único, la cultura de paz Ese es otro debate. Perfecto. Marix, ¿la escuela debe transformar su imagen de niño y de niña? Transformar esa imagen y desarrollar una propuesta pedagógica acorde a una imagen de un ser constructivo, de un ser capaz, constructor de cultura, con capacidad de agencia, que pueda realmente participar. Y fundamental, un ser creativo. Y también creo que la escuela tiene que dejar esta idea de atemorizar a los niños. Por supuesto, tiene que transformar la estructura jerárquica, autoritaria. Sí, hasta en las escuelas católicas, es increíble. Por la formación de los maestros en las facultades de ciencias y educación. Sí, pero además, por favor. Si esto pasa, sí, hay si que volver a mirar el coco, el maestro, pues sin no hay duda, nada que hacer. Ok, entonces me parece muy interesante eso, Marixa, de que la escuela empiece a ver a los niños y a las niñas como verdaderos agentes. Sí. ¿Y usted? Como verdaderos sujetos. Como verdaderos con capacidades, sujetos. Con toma de decisiones, participando activamente y donde el papel del adulto tiene que ser el respeto. Debemos ver al niño como un par nuestro también, no como yo aquí y él allá, no, sino somos de igual a igual y la escuela es de ellos y para ellos. Hay que prepararlos para la vida de verdad, no para pasar la prueba a saber, sino para la vida de verdad. Y creo que acompañado, digamos, de toda esa parte de los derechos, también hay que trabajar con los niños la parte de los deberes. Sí, también desde pequeño hay que enseñarle que él tiene unos deberes de recoger los juguetes. Al niño se le debe respetar, pero también hay que enseñarle a respetar al otro, a perdonar, a pedir perdón. ¿Sí? En la interacción creo que esto va construyendo el ciudadano. Cuando aprendemos a respetar al otro, a respetarme a mí mismo y a respetar también el medio en el que yo vivo. Pero como de manera real, porque yo... ¿De manera real? Sí, porque... Con los niños pequeños, uno trabaja cosas como, por ejemplo, ellos se pelean. Los conflictos de ellos son porque... Me quito el juguete. Sí. Entonces, ¿cómo solucionan ellos? Mordiendo, rasguñando, rapando. Digamos que ahí el adulto tiene que entrar a hacer un papel de mediador. Entonces no se puede quitar, no puedes rapar, mira, lo rasguñaste, vamos a consentirlo, le vamos a aplicar cremita, toca tener cuidado, sí, que pida perdón, que le ayude a aplicar la cremita, si dañó el trabajo toca volverlo a hacer, toca ayudarle a construir el trabajo. Cuando ellos terminan un trabajo, por ejemplo, trabajaron con colores, hay que dejar el espacio como se encontró. Entonces vamos a recoger los colores, vamos a traer, si ensucian ellos pueden traer el trapo y limpiar, digamos que De forma muy pequeña se va enseñando a que no soy un rey al que todo tiene que estar a mi servicio, sino que yo también estoy allí. Tengo responsabilidades. Sí, porque un poco por una experiencia familiar yo me doy cuenta que la escuela está llena de discurso. Es decir, uno escucha a la escuela hoy y dice, ¿esto cómo cambió? Esto es distinto a lo que me tocó a mí. Pero cuando uno va a las prácticas, son las prácticas de principios de siglo. Es decir, no ha cambiado tanto en sus prácticas. Hay un nuevo discurso pedagógico, un nuevo discurso sobre el deber ser de la escuela, pero
sigue siendo muy abstracto. Es decir, las relaciones siguen siendo jerárquicas, la coordinadora es una persona que no genera empatía ni diálogo, le sacan a uno unos manuales como si fueran un colegio militar. Es decir, hay cosas que realmente me desconciertan del sistema educativo, que muestran que también hay que hacer una reflexión sobre prácticas, porque ya el discurso pedagógico está. Es como si hiciera falta, es con quién lo vamos a desarrollar. Y yo creo que ahí hay un trabajo a nivel de desarrollo emocional del maestro y de la maestra, de revisar sus propios referentes de sometimiento y de autoridad, porque esos afloran más allá de la teoría, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a construir, no es algo que se hace tanto en la teoría, sino que se hace aprendiendo a resolver cuestiones internas que están allí. Y también reconociendo el gran papel que juegan los maestros. Es que yo a veces intento entender un poco a la escuela, porque también yo digo, le pedimos demasiado a la escuela, demasiado a los maestros, y les pagamos muy mal. Entonces es un poco también, sí, también tenemos que pagarle muy bien a los maestros y a las maestras, porque por ellos y ellas pasa la creación de una verdadera cultura de paz. Y uno de los temas pendientes, Claudia y compañeros, es el asunto del racismo y las maestras de educación inicial. Digo maestras porque casi todas son mujeres. Y entonces uno se pone a preguntarse, ¿cómo esta maestra que no ha podido tramitar su propio racismo, cómo se enfrenta a niños negros en su jardín y en su preescolar? ¿Y cómo estos asuntos de sentimientos quedan involucrados en las prácticas pedagógicas? Hace poco nos contaba una maestra que ella no soportaba que el niño negro viniera y le pidiera un beso cada vez que entra o cada vez que se va, que ella no lo soportaba. Entonces yo me pongo a pensar qué hacer con este tipo de retos en el sistema educativo cuando pasan, ¿sí?, por la misma psique, por la misma mentalidad de las maestras que acompañan estos procesos en momentos tan delicados del ciclo vital. De acuerdo, y en el último segmento vamos a volver sobre los temas como el racismo, como el clasismo y como el sexismo, que son temas de gran importancia en la educación de los niños y que por allí la cultura de paz tiene que responder a esos grandes problemas que se presentan en el sistema escolar. Entonces, ahora los y las invito a una pausa. Estamos hoy en el archivo de la Universidad Nacional de Colombia y ustedes ya vieron esta magnífica exposición. Se llama La Escuela Errante y es de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Bueno, entonces estamos en nuestro último bloque. El tiempo vuela de manera vertiginosa, pero vamos a darnos un ratito para hablar de lo que hemos llamado las experiencias significativas. Las experiencias significativas quieren decir muchas cosas, ¿verdad? Quieren decir primero proyectos, programas que se tienen, que se pueden mostrar, cómo ahí hay pistas para construir la paz con los niños y las niñas, pero también quiere decir experiencias en investigación novedosas. También quieren decir experiencias que se tengan desde estos lugares tan particulares como es la Universidad Nacional de Colombia. Entonces me gustaría que Marixa Díaz Barón, que nuevamente les recuerdo que ella es la directora del Centro de Expresión Artística Mafalda, nos contara por qué es tan conocido este espacio y si desde ahí podemos conocer
lo que pudiéramos llamar una experiencia significativa para que la ciudadanía conozca o para que miremos con atención y la mejoremos, la repliquemos, la exportemos. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso que ustedes han estado construyendo en estos años? Nuestra experiencia se inició hace 41 años, 1975, y cuando iniciamos con el propósito de crear un espacio donde el lenguaje común para los niños fuera el arte, los lenguajes de expresión artística. Y el otro, digamos, elemento que se ha desarrollado, que lo ha hecho tan particular, ha sido una propuesta metodológica que llamamos exploración asistida, donde nos centramos en la pregunta para ubicar en el niño un interlocutor constante que nos permita encontrar el sentido que hay en cada uno de los aspectos de la vida. No la instrucción, no la conducción del niño, sino una construcción de conocimiento, de relaciones permanentes. Estos elementos, junto con otra serie de estructurantes de la propuesta, han hecho que sea una propuesta de educación para la vida, no una propuesta de educación para que los niños entren a tal colegio o sean exitosos laboralmente, sino para que sean niños que puedan construirse una relación de sentido con su existencia, que construyan una relación con el mundo creativa, con un pensamiento que les permita construir. Entonces, esto... ¿Y eso cómo se hace? Hoy en día se hace construyendo programas, dialogando con ellos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos salidas pedagógicas frecuentemente a la ciudad, a distintos lugares, y los llevamos a sitios muy interesantes. Y en algún momento dijimos, no les hemos preguntado a dónde quieren ir. Y ellos, por ejemplo, dijeron, queremos ir detrás de Monserrate. Un sitio donde no hubiéramos pensado llevarlos, los hubiéramos llevado a Monserrate. Claro. No. O queremos ir a una fábrica de escaleras eléctricas. No. Los niños dicen. Sí. Son posibilidades de descubrir la ciudad desde el lugar donde los niños la ven. O hay procesos. El antejardín, los baños, muchos de los espacios que hay en Mafalda se han diseñado a través de un proceso participativo con los niños. Ellos han dicho que sienten en ese espacio como quieren que se haga. Hemos llamado a arquitectos para que diseñen el espacio, para que les planteen a ellos una propuesta arquitectónica, ellos les retroalimentan y la transforman. Y esto mismo es como los niños han querido y no niños, como Marisa sí. Pensó que debía ser. Sí, ha sido un espacio donde tenemos siempre niños en condiciones de discapacidad, niños de diferentes grupos étnicos, afros, indígenas, rom no ha habido, niños en protección. No, niños muchos que han sido desplazados, que han trabajado. Entonces hay un proceso de integración social muy rico, complejo, pero muy, muy rico, y esto se ha dado allí. Y hemos podido construir elementos comunes y diversos, y diferenciados también, y eso ha sido fundamental. Y algo tal vez de lo más rico recientemente es que hemos podido llevar estos elementos, por ejemplo, de diseño participativo, en asocio, por ejemplo, ahorita trabajamos con Bases Sólidas, una organización, trabajando en el Bronx, justamente en un jardín, el Jardín de la Favorita, en el Bronx, haciendo procesos similares a los que hacemos en Mafalda, y vemos que es perfectamente viable. Y esa conexión, o con otras regiones del país. ¿Y ustedes esa ha sido creen muy rica? Que de allí salen niños con otra sensibilidad, con otras formas de salen ver el mundo? Salen niños que logran hacerse preguntas y hacerle preguntas al medio muy complejas y construir complejamente también. Son muy reflexivos, muy analíticos, saben que pueden construir conocimiento, lo hacen permanentemente y son muy creativos. Esos son elementos como improntas muy claras de ellos. En este momento hay un tiempo muy afortunado porque coincidimos con la política pública. Buena parte de los elementos que están en de cero a siempre
han sido dialogados con una experiencia como la nuestra y con otras, por supuesto, no es la única ni mucho menos, de esa construcción. Entonces, cuando la política es afín a lo que estamos haciendo, ya no tenemos que trabajar tan aisladamente como hace 20 años, sí, que era algo difícil. ¿Y eso es escuela regular? Es decir, ¿los niños entran ahí, hacen primerito? No, esto es solo educación inicial y preescolar. Es decir, desde un año importante. Hasta los 5 tenemos nosotros. Hasta allí, sí. Y luego los niños van a cualquier colegio y deben poder asimilar y participar dentro del sistema educativo regular. De acuerdo. No. ¿Y dónde sueña usted, Marisa, llevar esta experiencia? Es como, me gustaría llevarla a La Guajira, me gustaría llevarla al Chocó, a Buenaventura, bueno, a Tumaco. Ahorita la vamos a llevar, de hecho, a Pasacaballos, en un centro de desarrollo infantil del ICBF, muy especial. Al lado de Cartagena, con un centro de formación que va a haber anexo al CDI. Y va a estar inspirado en buena medida en la metodología y en el trabajo de Mafalda. Pero por supuesto que la idea es que pueda estar en muchos lugares del país y con algo que yo valoro mucho, y es que es una construcción propia de pedagogía. Hemos dialogado con muchos maravillosos pedagogos del mundo y corrientes pedagógicas, pero nos hemos centrado en construir una propuesta propia. Qué maravilla. Ok. Margarita, ¿ha escuchado? ¿Cree usted que el jardín es una propuesta para Bogotá, para más allá de Bogotá, para más allá de Colombia, para estos momentos que está viviendo el país? ¿O conoce usted alguna experiencia que usted considere significativa y que quiera contarla? Pues el jardín infantil de la universidad es un jardín que tiene una impronta muy propia. Este jardín nace como un CAIP, se llamaba en sus inicios, unos centros que formó Bienestar Familiar, Centros de Atención Integral al Preescolar. Eran espacios donde básicamente lo importante era cuidar los niños. Se llamaban guarderías, incluso muchas personas en la universidad conocen el jardín como la guardería. El jardín fue creciendo, el año pasado en noviembre cumplimos 40 años. ¿40 años? 40 años. Y en 40 años el jardín se ha ido construyendo, el jardín se ha ido formando. Nosotros los docentes, yo llevo 23 años en el jardín, de ellos 17 he estado como profesora, 6 a cargo de la dirección. Y en ese tiempo, digamos que en ese tiempo lo que hicimos fue formarnos, crecer, construir nuestra propia propuesta, que la revaluamos, la volvemos a hablar, es mejor hacerla así, revisemos este documento. Este jardín tiene, digamos, unos beneficios muy grandes porque somos una unidad especial, somos de bienestar universitario y nos conocen como una unidad especial. Tenemos convenios con las facultades, varias facultades acá de la universidad, especialmente en medicina, y digamos que eso nos ha dado un gran plus. Por ejemplo, en el tema de inclusión, podemos contar con una estudiante que en la universidad se llama promotora de convivencia. Son estudiantes de bajos recursos que la universidad, digamos, hace una vinculación, un tipo de contrato, pues no es laboral, pero sí se le paga al estudiante. Y él es un estudiante, por ejemplo, en terapia ocupacional que acompaña a un hijo que tiene muchas dificultades en la parte de autocontrol. Entonces él se enoja y él perfectamente tira, lanza, pega. Y digamos que la política de inclusión es muy importante, pero en el aspecto de tener un niño difícil dentro del aula no es tan fácil. No, no es fácil y se puede llegar a cometer maltrato. Entonces, esta persona es un estudiante de terapia ocupacional que lo acompaña. Si el niño, digamos, está enojado, como que se le puede dar el tiempo de esperarse, de consentirlo, de darle su tiempo. Creo que el jardín es una experiencia muy interesante. Tenemos, además de los profesores, otros profesionales que acompañan la experiencia. ¿Y como ellos tienen metodologías? Trabajamos por proyectos de aula. Los proyectos de aula surgen del interés de los niños. También hacemos salidas pedagógicas. Digamos, todo surge a partir del interés del niño.
es la habilidad que uno como maestro tenga para ver esto les impactó ante la lectura de un cuento, ante la llegada de una mariposa, ante alguna salida. Digamos que el campus es un espacio maravilloso, los niños van a los museos, los niños van a veterinaria, los niños tienen la opción de participar en muchos espacios de la universidad, y los que no, a donde no vamos, van. Sí, la Facultad de Artes, por ejemplo, con arquitectura se hizo un trabajo. Digamos que el jardín se beneficie de todo este conocimiento que tiene la universidad, pues claro. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, María Isabel. Usted, me imagino que ve estas experiencias significativas de otra forma. Usted se ha dedicado de manera muy juiciosa a hacer investigaciones sobre las relaciones que se viven en la escuela. Lo de África en la escuela que usted ha abanderado, ¿tiene algo que decirle al país? ¿Podemos tener a unos niños más dispuestos a una cultura de paz porque estos maestros, estos etnoeducadores reciben esos contenidos de África en la escuela? Yo he estado involucrada últimamente en dos experiencias. Una, hicimos la encuesta más grande sobre racismo en el sistema educativo que se conozca en Colombia. Y esa encuesta nos dejó bastante preocupados, porque los maestros nos decían, por ejemplo, que los niños negros son muy buenos para la danza, para la lúdica, para el deporte. Y cuando les preguntábamos por el resto de áreas, pues la respuesta era no lo sé, pero me atrevo a decir que esto es lo que está pasando con esta niñez, y esto es un asunto de preocupación absolutamente nacional, ¿no? Porque es el compromiso de los maestros, porque es su imagen de la gente negra que habita en el sistema educativo, y es un asunto delicado y no es un tema de estadística educativa. No, y porque tú no puedes construir una cultura de paz con prejuicios. Con este tipo de prejuicios raciales. El segundo asunto es que acabo de publicar un texto pequeñito, porque me puse a pensar en esas relaciones visuales de los niños en sus jardines, en sus preescolares, cómo nos impacta. Y digo nos, pues porque yo fui niña. Entonces yo me ponía a pensar de mi propia experiencia infantil cuando vi, por ejemplo, que en las paredes de mi institución educativa hubiese un héroe negro. Entonces yo no lo recuerdo, y así creo que está sucediendo en la mayoría de estas instituciones. Y ese es un asunto muy delicado para la generación, para la construcción de identidad de nuestras comunidades. Entonces, bajo esa lógica, hice entonces un documento pequeñito invocando tres ejemplos, rápidamente los digo. Uno es que me puse a recorrer muchos jardines, hogares infantiles y preescolares, y no encontré muñecas negras. Entonces uno dice, allá hay un tema muy complejo, porque entonces, ¿por qué las niñas toda la infancia tienen que jugar con muñecas blancas? Ese es un primer asunto que me pregunté, está en la carátula, y yo por supuesto espero que Mafalda y que existan esos referentes para toda la infancia. Lo segundo que me preguntaba es por qué todos los niños en su educación inicial y niñas pintan con un solo color que se llama color piel, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con este otro tipo de pieles que están en el mundo, en la sociedad, en los hogares, ahí en que son reales, que son cuerpos concretos? ¿Por qué no nos preguntamos cómo diversificar la caja de colores con las cuales los niños aprenden qué cosa es el cuerpo humano, ¿no? Entonces esa pregunta también me la hice en la publicación. La tercera es que hay familias que jamás conversan sobre el tema racial con sus hijos. Esto es un tema tabú, o sencillamente hay un silencio, o la conversación se la dejan a la escuela. Y la escuela a su vez la rebota a la familia. Entonces, cuando se presentan conversaciones de estas entre los niños, que digamos son interraciales, allí surge un debate moral muy complejo. Entonces coloco el ejemplo de dos niños que están conversando, y el niño le dice a la niña afroamericana, ¿y tú por qué tienes ese color de piel? Y tú sí sabes que mi mamá me dijo que los negros no van al cielo,
porque hay una maldición de judeocristiana de hace mucho tiempo que dice que los negros no van al cielo y por eso tienen ese tipo de piel. Imaginémonos esta conversación en niños de tan corta edad y de cómo se agencia eso, cómo lo tramitan los maestros. Yo coloco ahí, lo invoco, lo menciono en el texto. Pero además lo que usted está mostrando ahí es que la cultura de la exclusión es tan fuerte que absolutamente no se pueden construir relaciones, culturas de paz en este país cuando hay una cultura de la exclusión que pasa por estas anécdotas que pueden parecer inocentes. Es decir, lo que ella está diciendo, ¿cuál es el problema? Todo eso yo lo he vivido, pero lo que hace la profesora María Isabel Mena es problematizar en esta idea. Las culturas de paz, la construcción de la paz, pasa por revisar todos estos vectores que son los que finalmente hacen que los procesos de cohesión social sean los más civilizados posible. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por estar aquí presente. Creo que nuestras invitadas nos dieron informaciones de interés y nos hemos dado cuenta a través de sus voces que la construcción de la paz, centrar a los niños en el corazón de este proyecto, es algo que compete a toda la sociedad. Nos vemos entonces en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.